¿Qué tal, amigos? Estamos como siempre aquí haciendo la tradicional prueba de audio. Ya saben que estamos sobrados de personal. Y ahí para la banda que se vaya conectando, pues vayan diciendo si se escucha o no se escucha. De todos modos, en cuanto podamos, pues vamos a ver, a monitorearnos desde acá. Como siempre. No se escucha ni madre. Probando, probando, se escucha, se escucha. Como que se fue. No, 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 como se fue el audio. Y si pudieras entrar tu teléfono al en vivo. No tengo Facebook. La producción no me paga para teléfonos o Facebook. Probando. ¡Salonazo! Primero si se escucha o no. Estoy jugando. No, acá no, no se escucha nada en el iPad. Pero no sé si sea el iPad. Ah, chinga. Producción no paga suficiente todavía. Todo por el campeón. Probando, probando, no se escucha nada. Pero no sé si soy yo. ¿Será que soy yo? Porque si se escuchó ahorita que lo, que lo. Pregunta si se escucha. No hay nadie, ¿se escucha? Sí, hay 6 personas. Porque si se escuchó ahorita que lo. La madre, si se está escuchando. Entonces es mi chingadera esta, que no jalo. Nadie, ¿se escucha? Si se escucha, dice Samurai. Hasta apenas se va a morar. Ahora sí, ya pues, te digo que estamos, así somos nosotros, la gente profesional. Mi hermano, bienvenido una vez más. La última vez que estuviste por aquí, pues estuvieron con el extinto Sky Team, que no sé si todavía viven o no, ahorita nos vamos a platicar de eso. Y pues, esta es tu casa. Gracias, gracias, mundo, y pues, ahora sí que te agradezco la invitación de nueva cuenta aquí en la casa de Mundo Luchas, ya una tradición estar aquí, quien... Ahora sí que ya la banda ya pide a veces estar aquí, ¿no? Porque pues es un lugar ya emblemático y pues te agradezco la oportunidad que me das de estar bien en tu programa. Mi hermano, han pasado muchas cosas de la última vez que estuvieron. Estuvieron en una gira muy fuerte en la extinta Arena Tabasco. Estaban pegando con todo. El Sky Team se estaba haciendo presencia. De ahí viene un desafortunado accidente en la cancha techada de la colonia Tasta, donde dicen que las aplanadoras... aflojaron la primer cuerda para que no pudieran. No, las aplanadas no fueron los bucaneros del terror en aquel entonces. Y mire, ya se separaron. Ya. Nada más les hicieron la maldad ese día. Se revienta la cuerda, se lesionan. Cygnus se lleva en ese momento el golpe más fuerte. Sí. Y de ahí el Sky Team se desaparece por un tiempo. Sí, la verdad que, pues, digo, íbamos con toda esa ocasión para los cinturones de Tercia y lamentablemente pues nos toca ese suceso a nosotros empezando la lucha. Como dices, el Cygnus se lleva el mayor golpe en cuestión de aquí de las cervicales de su cabeza y ya en el transcurso de lo que va pasando, pues ya por recomendación médica él se tiene que alejar un tiempo. Mega Steel, por cuestiones laborales, él está ahorita fuera de aquí del estado, está trabajando, entonces ya tengo comunicación con ellos todavía y pues al parecer a lo mejor y si Dios así lo permite el año que viene regresan mis otros dos compañeros, pero pues todavía está en veremos. De hecho vimos a Cygnus por ahí en una de las funciones. No sabe si te habrá un acercamiento, si le intentará o sigue en stand-by todavía hasta el otro año. Sí, te digo, estábamos en plática y lo que él me comentaba que era a lo mejor para principios de año retomaba otra vez lo que era el cuadrilátero. Y sí, fue una sorpresa para mí verlo ese día en la función. No me lo esperaba yo que fuera a echar porra el compañero, el skating menor. Y pues muy alegre, ¿no? De verlo ahí y verlo que está bien y todo. Y te voy a repetir, en pláticas estamos que a principios de año regreso otra vez el Sky Team. Entonces para toda la banda ahí, sobre todo a la página que hicieron especialmente para ustedes, porque sí, se llama Sky Team, es un grupo Sky Team y Lucha Libre Tabasqueña. Sí. Ahí quiere decir que tienen aficionados que por ahí los están sí, pidiendo. Sí, gracias a Dios, pues ahí tenemos ya la afición que se nos va uniendo, apoyando al equipo. Y en este caso, pues ahorita pues yo soy el que está dando la cara por el grupo. Pero sí, es bonito y pues a todos ellos, pues vamos a principios de año retomamos otra vez la Tercia y pues SkyTeam regresa más fuerte. Haciendo un poquito de historia hasta donde nos quedamos, Psycho
era el portador de uno de los dos campeonatos que traes ahorita. Se lo gana a Killer Steel en el Palacio de los Deportes. Así es. Lo tiene guardado un buen rato, oxidándose. De ahí se enfrenta con Lucero Mortal. Lucero Mortal le quita el campeonato a Psycho en la extinta Arena Tabasco. De ahí, por, no sé, el resentimiento, un dolor que trae Lucero Mortal todavía con Psycho, porque todavía se lo gritó que no se le olvida lo que le hizo. Deja vacante el cinturón, se hace una eliminatoria, no recuerdo sinceramente quiénes estaban, obviamente tú que fuiste el que ganó, y te llevas ese campeonato de la Federación Caribeña. Sí, te digo, el cinturón este de la Federación Caribeña trae su historia igual. El que lo trajo de Cancún fue el maestro Torbellino, que en paz descanse, y de ahí ha trascendido a varios compañeros, varios luchadores que de renombre. El último que lo trajo fue el Psycho, que fue el que lo retuvo un poco más de tiempo, y de ahí lo gana el Lucero, como dices tú, por el remordimiento, no sé, lo deja vacante. Y en una eliminatoria que hacen en la Arena Tabasco, donde precisamente se apuntó el Psycho, el Guerrero Místico, el Pequeño Maya, un servidor, el Lucero Mortal, el Mad Fantasy, que estaba ahí en la Arena Tabasco. Hice esa eliminatoria y pues afortunadamente y gracias a Dios pues me llevo yo el triunfo y me corono esa ocasión en ese sábado en la Arena Tabasco como el campeón de la Federación Caribeña en peso welter. Ya de ahí, de ese campeonato, desapareces un buen rato, de ahí regresas y ya te encuentras con una comisión. De hecho, no en esa función, pero en esa arena, Cygnus también se hace campeón de la Arena Tabasco. Eso me gustaría saber si todavía tiene el cinturón o se lo quitaron. Ahí sí que nos chismeen si se llega a aparecer Cygnus por acá. ¿Y qué te sucede ese tiempo? ¿Te desapareces? ¿De repente ya te veo en un gimnasio levantando pesas? Sí, mira, lo que pasa es que un grupo de aficionados me hicieron cierto comentario y yo lo tomé en lo personal para prepararme. Entonces se me acercó un muchacho para apoyarme en cuestión de componer mi físico y todo eso. Y pues digo, las oportunidades no se desaprovechan, ¿no? Y me empiezo a preparar. El tiempo que estuve fuera, estuve entrenando pesas, me metí al gimnasio y ya cuando regresé, digo, pues todos vieron diferente a Golden Boy, a como ya lo venían viendo. Y pues eso fue grato porque pues, a mucha gente le gustó esa parte de... Y pues aquí estamos. Sí, de hecho, te puedes decir, estás en el Azteca. Ándale. Ahí fue donde te abrieron las puertas. Ahí en el Gym Azteca. Y te digo, sí, se vio la modificación de tu cuerpo, de cómo estabas. Porque ahí tengo una foto estaba la tercia, ahorita empezaste a engrosar un poco más tu tamaño. Sí. ¿Y cómo llega el acercamiento con Brothers? Bueno, pues ya ves que cuando estábamos la tercia, pues ya Brothers se había acercado con nosotros a platicar. Cuando pasa lo del accidente y todo eso, pues mis otros dos compañeros se alejan y Prodel habla conmigo y me dice que tiene proyectos a futuro y que yo siguiera trabajando con él. Pues yo le comenté y le dije que por mí no había ningún problema y me fui preparado. Solamente le pedí que me diera tiempo para prepararme bien porque pues los chamacos vienen empujando duro y digo, yo no me quería quedar tampoco atrás. Pero pues gracias a Dios las cosas se fueron dando de una manera que tampoco yo no me lo imaginaba, que pues digo, se fueron dando oportunidades hasta que lo que te había comentado la última vez que vine aquí a tu programa, ¿no? Andaba atrás del Thunderman, pasó lo que tenía que pasar y pues bueno, el resultado aquí está. Sí, de repente te iba hablando de chamacos, te enfrentas al más joven de la camada de Brothers, que es el Thunderman. Se da un enfrentamiento, campeonato contra campeonato, y resultas vencedor y ahora eres, además del campeón de la Federación Caribeña, eres el campeón universal de la empresa Brothers. Sí, mira, pues yo no pensé que tan a tiempo el Thunderman iba a retomar lo que hace años ya se traía, pero en una lucha en Paraíso, digo, ya la agarró personal, lo agarró muy, muy personal y
Y digo, ya lo vino a concretar aquí cuando en la función aquí con Brother, aquí que hizo aquí en la colonia Tasta. Y digo, bueno, lo que vaya a hacer. Pues yo le pedí el reto, un mano a mano, digo, nada contra él. Pero pues las cosas se salieron. Digo, bueno, si quieres de una vez apostar algo grande, bueno, vamos, yo traigo el campeonato de la Federación Caribeña y tú traes, ahorita tú eres el campeón. Recién acaba de ser campeón, digo, de una vez. Si no le tienes miedo, pues bueno, ya ves todo lo que pasó y pues aquí estamos. Sí, una sorpresa en esa función porque los pronósticos no estaban a tu favor. La verdad. El Thunderman venía de ganar una máscara, no sé qué más. No, la cabellera del Policeman. Ganó la cabellera del Policeman, una persona que tuvo su sí, renombre por ahí, sobre todo en Puebla. Le tumba la máscara a Krusty. Gana en esa eliminatoria el campeonato. Entonces venía de una muy buena racha y el pronóstico no... Sí. Todo el mundo decía, pues Thunderman va, sí, va a ganar. La verdad que cuando se da el reto, cuando se da el reto y todo eso, pues yo me llevé una sorpresa porque fue un martes que yo llegué al gimnasio, aquí a las aplanadoras, y estaba yo, ese día pues no llegaron a entrenar algunos compañeros, estaban levantando pesas el profesor Birma y el diabólico el señor, y estaba el maestro Fullback, y pues yo me uní con ellos a levantar pesas, y en pláticas... Pues se me acercaron los tres y me dicen, te queremos preparar. Y le digo, ¿y eso, maestro? Le digo, pues si yo me estoy preparando. No, es que queremos que le quites el cinturón al Thunderman. Y yo me quedé así de que, ¿y ahora qué onda? Porque pues ellos son el profesor y el diabólico, pues son rudos y han sido compañeros. El profesor Víctor, pues, es el que me enseña la parte técnica. Y entre los tres ya me dijeron, no, te vamos a enseñar, te vamos a preparar, te vamos a estar dando ciertos tips, todo esto, porque queremos que lo destrones. Ya nos tiene hasta la coronilla y todo eso. Le digo, adelante, maestro, le digo, yo estoy dispuesto. Y empezamos un jueves empezamos a entrenar. Yo empecé a entrenar con ellos, el profesor Fulvio, la verdad que me da unas friegas ahí, luego el maestro diabólico y bueno, luego el maestro el Birman, y así estuve llegando los sábados igual, o sea, entrenando constante con ellos, y principalmente me daba mucho era en la condición, porque el Thunderman lo que tiene es que tiene buena condición, y pues sí, el resultado pues aquí está. La verdad que primeramente gracias a la afición y gracias a ellos, porque pues no... Ahora sí que confiaron en mí y pues nunca se le fue, ahora sí que la confianza que depositaron aquí en Golden Boy. Por aquí, bueno, Samurai que ahí se escuchaba, Lucha Paris nos está viendo, saludos ahí a Don Carlos, a Chiapas, Francisco Javier, que sí se escucha, dice Samurai, saludos para mi hermano Golden Boy, a seguir para adelante. Saludos, Carlito. Alfredo Torres Méndez, el Esqueleto primero. Un saludo enorme para mi gran amigo Golden Boy y un fuerte abrazo a su amigo Esqueleto primero. Saludos, Freddy. Un fuerte abrazo igual, mi querido William amigo. Rey, saludos para mi buen Golden desde Tabasco. Éxito. Gracias, gracias. Saludos. Jesús Alberto Castillo Carreras. ¿Carreras? ¿Crispín? No. Ahí está el profe Crispín. Buenas noches, mundo. Saludos para ti, para Golden. Felicidades por su campeonato. Muchos éxitos. Saludos, profe, espero esté usted mejor de salud. Por ahí supe que andaba malito, no, entonces le mandamos un fuerte abrazo, profe Crispín. Bella, bella, saludos, Golden. Ah, saludos, amiguita. Alexander, saludos, Golden Boy. Saludos, carnalito. Alfredo Jurado, buena entrevista, mundo, y un saludo a Golden Boy. Saludos, mi hermano. Miguel Ángel, Golden, la Infernal te saluda. Ah, saludos a la porra Infernal. Un fuerte abrazo para todos. Archie Fullback, mundo apesta popó en el set. Es para lo que nos da, papi. TVT no nos quiere llevar con ellos todavía. Almen Hernández, que ya pague la producción o nos vamos a huelga. Dice Fullback, le quitaste el cinturón a un viejito que el próximo año cobra sus 65 y más. Irais Luna, saludos a todos. Juan Sastre, el mejor del momento. Arriba Golden Boy. Carlos Velázquez, saludos. El Esqueleto dice, recuerdo sus inicios. El Golden se atrevió a retarme por uno de los cinturones que yo traía y me saqué de onda, porque a pesar de que estaba comenzando, no le tenía miedo a nadie.
Yo le veía mucho futuro y qué bueno que no me equivoqué. Ahí están los resultados. Enhorabuena. Muchos éxitos. Gracias, Freddy. Te agradezco mucho, mi hermano, la confianza y el apoyo que nos diste en todo el tiempo. Marisela González, saludos y bendiciones, Golden. Saludos, Mari. Miguel Ángel, la infernal es rudísima y ese día todo el apoyo. Golden, tienes madera para hacer un rudazo. Te esperamos en la esquina ruda. Eso estamos todavía ahí viendo si nos vamos al lado rudo. Gracias, Miguel Ángel, por el apoyo a toda la banda. Ya rompió esta madre. Tecnología del hombre blanco. Ahí está. Álvarez Bárbara. Saludos, Golden. Juan Sastre. Saludos de la porra, la teomanía. Team Golden. Saludos, Juanito. Jorge Trejo, gracias. Saludos desde Colón, Querétaro. Desde Querétaro nos ven. Órale. Un fuerte abrazo hasta allá. A mi amiga Cali Luna. Juan Sastre, Teo González, a todos. Un fuerte abrazo. Ahí para la banda que recién, porque la vez pasada fue a los tres que los jalé parejo, pero también haciendo un poquito de historia, comienzas como Oro Negro. Oro Negro Junior. En algún momento portaste o ibas a ser el continuador de uno de los nombres que en su momento pesaba. Sí, la verdad que sí, cuando ya yo debuto como luchador profesional, porque pues, como amateur pues estuve recorriendo, me llevaban a recorrer los estados, el señor Esqueleto. Cuando ya me da mi licencia como luchador profesional, yo me acerco al señor Oro Negro y yo le pedí que si me daba la oportunidad de utilizar su nombre. En ese tiempo, pues, el señor Oro Negro era, es un señor muy, muy especial en cuestión, muy celoso en cuestión de lo que es la lucha. Y él me dijo, ve muchacho, yo veo que tú vas para grande, o sea, tienes madera, le echas todos los kilos aquí, pues sí, te voy a dar la oportunidad, solamente no me defraudes, no dejes el nombre por los suelos. Y sí, lo estuve cargando el nombre como un año y meses, y hasta que en Pichucalco se da el nombre de Golden Boy. De Golden Boy, exactamente en la lucha, el señor Skeletor, él ya no me programa como Oro Negro Junior, sino como Golden Boy, en contra del Thunderman. Fue mi primera lucha ya como profesional en contra del Thunderman, que pues en aquel tiempo no era un viejito como dicen ahorita, en aquel tiempo en su apogeo igual. Y me acuerdo que pues estaba yo chavo, ¿no? Y como todo, pues sí me dio mi pela. Pero pues ya, luego ya le fui agarrando, o sea, aprendiendo las mañas y todo eso, y digo, hemos tenido encuentros hasta la fecha que he cargado el nombre de Golden Boy. ¿En algún momento has pensado en cambiarte al bando de los rudos o te sientes cómodo? Bueno, que actualmente no sé si todavía exista ese concepto del rudo, del técnico. Según yo, hace mucho tiempo se perdió. Sí, lamentablemente sí se perdió ese concepto de rudo y técnico, y ahorita, vamos a ponerlo así, y ahorita el luchador es universal. En su momento actúa de rudo, en su momento es técnico, y pues ya la gente ya no sabe, o sea, ya no se inclina en que... yo siempre he manejado el bando técnico. Nunca, rara vez es que me he subido en el bando rudo. Se me han acercado y me han dicho, por ejemplo, así como la porra infernal y todo eso, me dice, oye, te queremos ver en el lado rudo. O sea, tienes porte, tienes esto, ¿por qué no pruebas y todo eso? Entonces, pero pues igual está la otra gente de, oye, no, te ves bien a cómo estás, te ves, ahora sí que, bueno, vaya a ver la redundancia, dice, te ves un niño bueno, o sea, te ves bien. Entonces digo, bueno, pues nos quedamos aquí, pero sí, si en su momento se llega, por ahí hay unas pláticas ahí con algunos elementos y son rudos, entonces si se da la oportunidad, pues probaremos suerte de la ruda, a ver cómo nos va. Que si te pones a analizar, realmente hay una carencia de técnicos en la lucha libre tabasqueña, es algo que se platicaba, que ya no hay técnicos, porque de la tercia de los nueva era, el único que es técnico es Boomerang. Es Boomerang. Criminal Boy y Tormento son rudos. Las nuevas aplanadoras, los, bueno, Fullback y el Diabólico son rudos,
Y si no mal recuerdo, el ave, empezó técnico, ahorita es rudo. Empezó técnico cuando estaba con los Imparables. Ándale. De ahí la alianza, los tres son rudos. Los luceros, solo dos son técnicos y el Nueva Generación. El lucero mortal es rudo. Entonces, de ahí Perla Negra es técnico, Black Snake es rudo, Furia Azteca es rudo, Ninja, pues cuando quieres una cosa, Danger es un elemento rudo, entonces sí, no hay mucho nombre. Sí, entonces técnico. Cuando todavía estaba el extinto Palacio de los Deportes, todavía se manejaba esa categoría del rudo y técnico. Y ahorita se está muriendo esa parte de vamos a decirlo, del lado bueno, ¿no? Del lado técnico. Entonces, yo igual a veces me inclino de ese lado, diciendo, pues, tratar de conservar y que la gente tenga todavía ese concepto de que todavía hay luchadores técnicos. O sea, en su momento también se maneja el estilo rudo, pero yo trato de conservar el estilo técnico. Y algo que comentaba el profesor Víctor, Don Birman, es que ya ahorita no hay ídolos técnicos, que ahorita todos son universales, ¿no? Entonces, pues yo trato de llevar esa parte. Digo, también del otro lado de las otras promotoras que hay de la OLED, la mayoría son rudas. No hay técnico. Entonces, pues, que vuelva a sobresalir otra vez esa parte. Y pues ahí estamos. ¿Cómo tratar de hacer? Estamos en una época muy, muy extraña. Yo recuerdo que cuando niño, pues los ídolos realmente eran un Octagón, un Atlantis, un Máscara Sagrada, lo que fueron de mis tiempos, pero de repente la sociedad, no sé si lo mismo que estamos viviendo, empieza a cambiar un poco y el ídolo se empieza a volver un Abismo Negro, un Cibernético. Antes al rudo se le insultaba y de un tiempo para acá, bueno, del triple A para acá, empieza a cambiar ese concepto del rudo. Sí. Lo hemos visto con Psycho, que insisto, Psycho no es un personaje para niños y lo siguen un montón. ¿Tú cómo quieres tratar de lograr ser el ídolo tabasqueño técnico? Porque realmente no hay. Entonces me puse a pensar, pero no encuentro otro. Bueno, yo creo que más que nada sería... a la gente encaja más que nada con el carisma y la humildad. Y el trabajo, todo va pegado de la mano. Ahorita me sorprende que hay elementos que en su momento seguían a Psycho y ahora los vi que estaban apoyando y yo me quedé así que órale, y todavía se me acerca diciendo, no, eres chido, o sea, te vamos conociendo y eres otro rollo, eres por aquí. Entonces digo, va pegando toda esa parte, ¿no? Todo empieza ahora sí que a caer el trabajo del luchador, principalmente del técnico, cuando empiezan a sobresalir más que nada los de la lucha extrema y todo eso, y ahí se empieza a combinar un montón de elementos en cuestión de decir, bueno, yo soy técnico pero también le trabajo, y se empiezan a olvidar las partes técnicas. Mencionas tú ahorita grandes personajes, por ejemplo Abismo Negro, que se empezaron a consolidar, ¿no? En el gusto del público, el Cibernético. Ellos supieron meter toda esa parte del carisma, la humildad y el cariño a la gente, y con su trabajo ganárselo a ellos. Pulso, ¿quién no recuerda Abismo Negro? No, y en paz descanse, todo el mundo lo recuerda y lo dice, no, es que él es carismático. O sea, arriba del ring es un personaje rudo, pero aparte abajo, o sea, es una persona totalmente diferente, y esa parte es la que hace que siga a la gente. Entonces, yo quiero también conservar esa parte de arriba del ring me ven de una manera diferente, no tan no grosera ni nada de eso, sino tratar de unir a la gente, y abajo mi tiempo dáselo a ellos, porque ellos también ahora sí que ellos toman el tiempo para ir a ver a todos los compañeros, no exclusivamente en una especie, sino desde la primera hasta la última lucha, convivir con todos. Y digo, si se hacen el esfuerzo por pagar un boleto, por estar ahí presente, pues yo también puedo hacer el tiempo para convivir con ellos en el rato de terminar la lucha, aunque uno esté cansado, fatigado, de estar con ellos, porque es la alegría. Y yo me siento muy satisfecho, la verdad, con esa parte. ¿Tú qué crees que ha sucedido? Tú eres un luchador de Palacio. De hecho, creo que pues, todos son luchadores del Palacio, solo los tres más baby son los que no. Porra, ¿va? Sí. Son los únicos que no conocen ni conocerán esa,
esa gloria. ¿Tú qué crees que ha sucedido de ese Golden que luchaba en el palacio y veía a la gente llegar a la actualidad? Porque aunque se quiera tapar el sol con un dedo, hay un problema enorme de afición en las funciones, no solo aquí en Tabasco, sino en toda la República. Pero aquí en Tabasco, ¿tú qué crees que sucedió? Además de perder un inmueble tan importante como lo era el palacio. Sí, más que nada, yo creo que toda esa parte de que se haya acabado tanta la afición también cae en una parte en nosotros. Porque anteriormente, cuando yo estuve en el Palacio de los Deportes, que aproveché las últimas glorias del Palacio de los Deportes, había exigencia. Ahorita no te digo que no la hay, pero ya no como anteriormente. Antes había exigencia, te pedían lucha desde la primera hasta la última, o sea, luchas de calidad buenas, ¿no? Entonces, una parte enfoca en nosotros, ¿no? Como luchadores, de que a veces no se llega a entrenar, no se ve por un físico, por la vestimenta, y mucha gente se va decepcionando de nosotros mismos. Entonces dice, no, pues ¿para qué los voy a ver si hacen lo mismo, si se ve muy coreografiado, se ve muy esto, muy lo otro? Cuando anteriormente en el Palacio de los Deportes no se veía eso. Desde la primera que salía, la gente lo ovacionaba. Me acuerdo cuando yo debuté contra el Log Warrior, en la primera, mano a mano, o sea, la gente, cuando terminó la lucha, y en ese tiempo estaba el Chino Nares, el final Chino Nares, el referee, me levantó la mano, la gente me aplaudió y yo sentí bonito. Cuando, pasando los meses, me suben al evento especial, o sea, la gente se me entregaba, gritaba y decía, échale Golden, tú puedes, y esto y lo otro. Y y después de terminar de luchar, la gente me decía, no, me gusta tu trabajo, esto, se ve la escuela, se ve que traes escuela, grandes maestros. Ahorita no lo ves, no lo escuchas. Escuchas otra parte que, digo, a veces aunque a nosotros nos duela, pues no la queremos escuchar. Y dice, güey, a veces hasta luchando la gente grita, ¿y por qué no mejor tú te pones a entrenar? ¿Y por qué mejor no esto, no otro? Y es luchando. Entonces, depende también de nosotros, ¿no? Pero en el Palacio de los Deportes en aquellos tiempos sí había una exigencia de parte de todos. Hasta entre nosotros mismos como un compañero decía, oye, vamos a luchar, a entrenar, porque si no te va a llover la piñiza y esto y lo otro. Entonces, te ponían y te exigían. Y ahorita no es tanto, no te lo exigen tanto. Y están los maestros detrás de cada uno de nosotros, cuando no debería de ser así. Como dice el maestro Fullback, somos profesionales. El maestro Birma, oye, digo, no puedo andar atrás de ustedes. Y él es, el maestro Birma es uno de los que se presta a dar las clases y de sus conocimientos para que nosotros nos veamos bien y nos luzcamos arriba, y a veces no los queremos tomar. Entonces, te voy a repetir, esa parte de que ahorita la afición mismo se haya ausentado, y yo creo que también va a nivel, porque si te das cuenta, suben las luchas a las redes y uno sube y dice, oh, oye, buena lucha, pero son más luchas de ridículo que luchas buenas. Y esa parte también nos acaba a nosotros, digo, porque pues por uno se pagan todos. Sí, es que se volvió un tema muy delicado, y de la vestimenta del luchador. Procuro no meterme tanto en el trabajo arriba del ring, porque son profesionales, mis respetos para todos los que se suben a un ring. Es muy difícil, y creo que no es justo, al menos de mi parte, decir, ah, le falta esto, le falta el otro. Hay aficionados con más fuerza que pudieran hacer eso. Pero en cuanto a la vestimenta, sí es algo que yo sí critico. Si no vives de la lucha, porque es una realidad, en estos tiempos no se vive de la lucha, muchas veces no sacan ni para el pasaje o ni para el jabón, por cualquiera de las cuestiones que sean las entradas. ¿Por qué invertir en tu imagen? Bueno, yo te voy a hablar en lo personal. Sí, en mi persona, ¿no? Es un amor al deporte, la verdad. Digo, no se vive totalmente de la lucha. Pero a mí me gusta la lucha, me gusta este deporte. Es algo que me ha dado mucho. Y me gusta darle a relucir a mi personaje, ¿no? Y te voy a repetir. La gente que va, paga un boleto y son gente que está ahí, yo creo que se merece también darle el respeto y la oportunidad, ¿no? Digo, ellos hacen sacrificio
a veces son 4, 5, 6, 3. Digo, y ellos se sacrifican para pagar un boleto de 100, 80, lo que tú, o sea, lo que se cobren en entrada. Y ellos no escatiman en esa parte. Entonces, yo, en mi persona, yo pienso, si ellos no lo hacen, ¿por qué lo voy a hacer yo? Me voy a ver bien todo eso, porque cuando ellos te piden una foto, dice, oye, me gusta tu traje, me gusta tu máscara, esto, regálame una foto. Y ellos mismos las exhiben. Y uno, bueno, yo me quedo con esa satisfacción de que, ahora, me presumen un halago para mí de que le gusta mi trabajo, le gusta mi personaje, le gusta mi vestimenta. Y yo me quedo con esa parte muy contento, ¿no? Entonces, yo siempre he visto que hay compañeros que mencionan y dicen, no, pues, ¿para qué invertirle si esto o lo otro, güey? Pues, si no te gusta, pues nada más dedícate a entrenar. Pero si vas, sabes que arriba tienes que dar, aparte de que tienes que dar lo mejor de ti, tienes que verte presentable y estético. Al final de cuentas, a veces llegan personajes de personas que llegan a buscar talentos, ¿no? Porque en el Palacio del Deporte llegaron muchos, en ocasiones, personas representantes de AAA, del Consejo, llegaban a veces ahí a ver las funciones y a veces te veían y decía, oye, ese muchacho esto o lo otro, es presentable, tiene porte. No te digo que hoy no suceda, pero si en su momento llegara, ahorita está de moda Robles Promotion, ¿no? Y en su momento, ¿qué dijera, no? Que llegara un representante de la, no sé, un día a la arena a Tasta o con otra empresa, o LED, o donde tú quieras, o en Sendero, que hacen lucha, y lleguen y ponen el dedo en uno, en los nuevos elementos que están saliendo ahorita, Boomerang, Tormento, Criminal Boy, o en su momento pongan el dedo de nueva cuenta, ¿no? Oye, ve, está el Golden Boy, su personaje, o el Full Bat, o el Ave de Fuego, o sea, todo eso habla bien de uno y llama la atención. Y a veces de ahí vienen las oportunidades. Pero lamentablemente, pues, muchos compañeros no lo piensan de esa manera. La verdad. Dice por aquí, Iraís Luna. Buenas noches, por favor, le puede mandar un saludo a mi niño que es su fan, para Santiago. Muchas gracias, linda noche. Un saludo para mi querido amigo Santiago, de parte de su amigo Golden Boy. Dice Juan Sastre, Psycho y Golden serían los ídolos de los niños. Yo insisto, y muchos están en contra de lo que digo, les gusto, ¿no? El Psycho es el ídolo del momento. Se logró colocar el chamaco, ¿cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Pero fue a base de esfuerzo, sacrificio y su vendimia. Pero pues sí, lo logró. No es el mejor luchador. Antes de que el mejor luchador se llama Fullback Junior. Muchachito, le mando un saludo y un beso donde sea que esté. Pero Psycho, hay que decirlo, Psycho es el ídolo del momento, es el luchador que está de moda, a lo mejor también por su manejo de redes sociales, que lo estás empezando a hacer tú también. Sí, yo te estoy viendo que estás muy activo en redes, al final te tienes que adaptar. Sí, la verdad que sí, tengo que hacer el espacio y todo eso, pues para entrar también, ¿no? Ahí ahorita en la nueva modalidad de las redes sociales. Dice Jorge Santiago, saludos a mi carnalito Golden Boy. Héctor Isaac, saludos a Golden. Saludos, hijo. Normis Morales, saludos, mi Golden Boy. Tabasco, la familia te manda saludos. Saludos, saludos. Un fuerte Yes, abrazo. Luna Triano, hola. Yo quiero que me mande saludos. Yes, Luna. Hola, querida amiga Yes. Un fuerte abrazo para ti y estamos pendientes con una sorpresa. Iraís Luna, gracias. Que todos los que están ahí no se olviden de compartir, darle like, comentar y pues ya saben, hacer la difusión como se debe de esto para que llegue a más personas. Y el que me quiera donar, pues dónele, ahí luego les paso mi cuenta. Yo le dicen que no pido dinero, entonces vamos a empezar a pedir dinero para la producción. Para la producción. Sí, porque chingo la producción. Pero no se pueden quejar porque sus tamalitos les compramos, pero bueno. Entonces, si a la parca le pagaban con pizzas y refrescos y que acá no aprecian lo que uno hace por ellos. Dice Juan Sastre que para cuándo los tacos. Estamos pendientes. Ya pronto, Juanito, vamos a ir por los tacos. El ganador de los tacos del Sky Team. Hubo una rifa o algo así, no me enteré. Déjame, tú hiciste el concurso. No me acuerdo. Fíjate. No me acuerdo. Aquí está, no me acuerdo. Creo que sí, algo hice. Sí. No sé, pero si yo lo hice, que yo lo resuelvo. Tú, no me acuerdo, pero si sí, estoy seguro que sí. Alguna chingadera hice.
Yaris Montiel manda corazones. Nancy Morales Ramón también manda corazones. Saludos, Yaris. Ahí, gracias a toda la banda que se está conectando. Insisto, compartan todo esto para que llegue ahí a más personas. ¿Qué viene para ti en estos momentos? Aquí estuvo hace poco Psycho y dijo que pues estaría interesante un duelo campeonatos contra campeonatos, que se pusieran en juego los cuatro. Ahorita tu duelo directo era con el Thunderman. Se baja la alianza, vamos a decirlo, de ese caballo. Se están enfocando en los luceros y en la nueva generación. Y de alguna manera te estás quedando solito en la cima. ¿Cuál es tu mira ahorita? Ahorita la mira está porque tuvimos un roce en esta lucha en vestidores. Tuve un roce con Psycho. Y yo estaba hablando con Brother, que pues si este muchacho, pues no, digo, si algo quiere ya personal, pues jugarlo los cinturones. Yo siempre me he ido por los retos grandes, nunca me he querido minimizar, ¿no? Digo, él, como dice, él ahorita es un exponente más y está en el agrado del público. Entonces me gustaría igual una lucha contra él. Tiene sus dos cinturones, aquí también cargo dos y digo, a ver qué, digo, él tiene también más corpulencia, pero en conocimiento pues creo que ahí me lo llevo en calle porque más viejo soy yo. De él a mí soy yo soy el más viejo, entonces me gustaría, ¿no? A ver qué pasa más adelante. Y ahorita mi enfoque es dejar pelón al Thunderman. La verdad, yo te lo dije la otra vez que vine y todo eso. Como me dice el maestro Birman, igual el fullback, el profe, me dice, mira, él ahorita está enfocado en otro lado, pero por ahí escuchamos comentarios que, o sea, qué sorpresa te va a dar. Entonces digo, pues tengo que cuidarme las espaldas, porque pues es un señor que tiene un conocimiento grande y tiene mucha labia, y entonces no sé ni por dónde me van a entrar en casa. Entonces yo ando alertando en ese aspecto, pero mi meta ahorita es tumbarle la cabellera. Yo voy tras su cabellera. Esa es una. Otra, ahorita tengo un reto y se está saliendo otra vez, reviviendo algo con el fullback junior. Es un buen luchador, hemos dado buenas luchas en su momento. Cuando él empezó, yo estaba más delgado, él igual, y unos buenos encuentros. Ahorita él está ya en otra categoría y tú fuiste testigo de lo que pasó esa noche, ¿no? Así nos va a salir como el Chompiras, que dice, no, yo no vi nadie, y me estaban viendo que no tenía la máscara, y aún así cuenta, y le da el gane a la lucha y todo eso. Entonces, digo, yo sé que trae recursos, no sé por qué, la verdad, este día en la función, digo, se fue por lo más fácil de quitarme la máscara y rendirme, ¿no? Y todavía elogia y dice, ah, te gané y todo esto. Entonces, nos vamos a ver ahora para el 19, espero y no sé, se retracto, se raje el fullback junior. Y y si se da el reto, pues también por lo que sea. ¿Esos son tus primeros campeonatos o ya habías ganado algo anteriormente? Estos son mis primeros campeonatos. Por el primero que iba era por el que traía el esqueleto. El esqueleto traía un campeonato medio. Y en esa ocasión, en el parque de Ataste, en la lucha que yo lo reté, pues no se me dio. La verdad, no se me dio. Pero a mí me hubiese gustado, la verdad, me hubiese gustado, en su momento, que el esqueleto estaba también en su apogeo, ya casi en su última, como luchador, tener un mano a mano con él por el cinturón. A lo mejor no lo hubiese yo ganado, porque pues la experiencia iba a contar bastante, ¿verdad? Pero me hubiese quedado yo con la satisfacción de, por primera vez, en su momento, un rudo, porque pues ya ahorita no está, haber luchado con él mano a mano por una presea que él cargaba. Pero pues no se dio. La verdad, no se dio. ¿Y cómo te moverías? Porque pues prácticamente si vas por el Thunderman, trae a la alianza consigo. Y de repente le entra nostalgia a su escuincle,
y entra y lo ayuda, después el chamaco anda hormonal, entra y lo ataca. Entonces ahí prácticamente tienes a 6 elementos en contra de ti. En el lado de las aplanadoras, ay, que están tantito pasaditos mis carnalitos de peso. Entonces son unos monstruos, sobre todo el diabólico y el fullback junior. Y el ave de fuego también es un joven experimentado, sí. Muy, muy aéreo. Igual son 3 contra 1 y no hay como que muchos técnicos, sí, que, te digo, mira, que te tiren ahí esquina. Pues ahorita estoy en plática con dos elementos a ver si en su momento, como dicen, no me hicieran la esquina, porque la verdad, pues digo, ahorita con lo del Thunderman, te voy a repetir, tengo la alianza encima y ahorita digo, tuve un roce con el Psycho en los vestidores en esta lucha. Entonces puede ser que a lo mejor y haga la sorpresa de que mis otros dos carnalitos regresen antes de lo previsto. Entonces digo, ahí también tendría yo el apoyo, pero pues digo, el tiempo dirá, ¿no? La lucha libre siempre se ha destacado por ser sorpresiva. Y yo creo que puede haber sorpresas por ahí. Sí, pues ustedes eran de las tercias más, bueno, en su momento fueron una, creo que las tercias más equilibradas. Era el Mega Steel, que la verdad es que por su peso, sí. el aire lo maneja muy bien. Sí. Cygnus, que a pesar de que él sí es técnico, ¿no? Sí, él es técnico. Él es técnico, pero era, insisto, siempre dijimos que era el pitbull de ustedes, porque sí, había reto y era el que... Él de temperamento muy volado. Temperamento, sí, era el agresivo del grupo. Y en tu caso tú eras el más técnico, el más estético, el que manejaba un poquito más el llaveo, la sí, presencia. Entonces digo, fueron una tercia muy, muy equilibrada, a diferencia de las otras, lo que es al menos la alianza. Sí hay mucha experiencia, pero no, como que no tiene cada uno definida su papel en la ¿cómo se llama? En su concepto de las aplanadoras. En las aplanadoras, igual, el fullback es un luchador completo. Pero para mí es el más completo de los tres. Sí. El ave de fuego es un muchacho que maneja... Pero de repente aire, como que se me... Cae. Y pues, es un poco más de tonelaje. Y diabólico el junior. Diabólico, que creo que eso es lo que cuenta más a su favor. Y de la nueva era, pues todavía no se terminan de adaptar. No saben si son rudos, técnicos o qué. Entonces digo, en su momento ustedes fueron de los conceptos más equilibrados que había. Y no va a dejar mentir por acá Josmar, que te manda saludos. Buenas noches, Don Golden, felicidades. Buenas noches, Josmar. Saludos, mi hermano, donde quiera que estés. Pregunta Alexander, ¿apostarías las máscaras contra Psycho? Claro que sí. Sí, para eso estamos, para los buenos retos. Isaac Hernández, hola Golden, muchas felicidades. Saludos, hijo. Un fuerte abrazo. Falcon Marilú dice que no apuestes las máscaras, que mejor apuestes los cinturones. ¿Quién? Falcon Marilú. Ah. De ahí, Fullback Junior, te la quitaste tú, cabrón. Pensaste que con eso me ibas a chiviar y con todo y tus mañas te llevé de espaldas planas. No, yo creo que por ahí algún aficionado grabó una parte y ya lo voy a estar subiendo, porque no se me hace justo, la verdad, en cómo ganó. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y espero te estés preparando, porque igual nos vamos a preparar fuerte para el 19. Dice, me perdí, Marte Ramón, saludos Golden, Dios te bendiga. Saludos, amiguita. Guaraní León Sánchez, saludos Golden. Dice Fullback Junior, andabas de lamebotas pidiéndome un espacio en el Aplanadoras Junior, o dirás que no. Y te dice igual Fullback Junior, cuando nos hicieron caminar por la tabla y decidí renacer a las aplanadoras. Cuando lo hicieron caminar por la tabla. Cuando lo corrió el pirata, pues. Ah, que se hundió el barco bien feo. Un saludo ahí para el profe pirata en cualquier isla donde esté este varado. Anda con Luffy. Ya, buscando el One Piece. Marluna, saludos Golden, Dios te bendiga. Saludos, amiguita, hasta el puerto de Veracruz. Un saludo, un fuerte abrazo. ¿Pensaste en algún momento de ese joven Oro Negro Junior al Golden Boy de hoy, 2 campeonatos, me atrevo a decir que estás en tu mejor forma?
de aquel entonces. Digo, no te conocí luchando antes, pero debiste haber sido una persona muy delgada. Sí. De las que le tienen que poner tablas al equipo. Saludos a mi amigo Boomerang. Le tienen que poner tablas relleno al equipo, sí, para verse un poquito más grueso. Más grueso. Pensaste estar en este momento doble campeón, te están llamando para pura lucha, para lucha estrella. Te digo, no te vi luchar en tus inicios, ya te conocí ya más consagrado en la lucha, pero ese Golden que empezó como Oro Negro Junior, ¿pensó en algún momento? Pues la verdad no me imaginé yo tener los logros que tengo, he tenido actualmente. Pues ya ves que ahora que también estuve en Lucha Libre Independiente con Malcalco, tengo el trofeo de pareja con Megasteel. La Copa Abismo Negro. Y luego el torneo individual, tengo el trofeo de la empresa del LIC. Entonces la verdad que no, en aquel tiempo yo no pensaba llegar a ser doble campeón, tener trofeos y ser lo que hasta ahorita, principalmente gracias al público, gracias a ellos, a los aficionados, he logrado, porque más que nada es el apoyo de ellos, la motivación de ellos, ¿no?, que te impulsa a dar el 100% cada día. No, nunca me imaginé llegar a donde estoy ahorita. La verdad, y todo eso principalmente gracias a mis maestros, el apoyo de la familia, el apoyo del público, porque al final de cuentas, como decía hace rato, ¿no?, la porra infernal, ellos son rudos, pero en su momento, cuando antes también estaba el Palacio del Deporte, ellos me apoyaban a Signus. Ahora, la gran sorpresa para mí fue verlos ahora en la lucha de campeonato, verlos ahí gritando mi nombre, apoyándome. La porra de Don Teo, o sea, todos ellos para mí es una alegría y es motivación, ¿no? Y digo, yo no les puedo quedar mal, no los puedo defraudar. Entonces, nunca me imaginé llegar a donde estoy ahorita y tener las preseas que tengo actualmente. Dice Marichu Méndez: muchos éxitos en tu carrera, Golden Boy, que sigan más logros. Ah, muchas gracias, Marichu, un fuerte abrazo, saludos. Juan Sastre: digan lo que digan, Golden Boy, la sensación del momento. Gracias, Juan. Un fuerte abrazo, mi querido amigo. Mariana Rivera: saludos. Ángel Gómez: ¿qué tal, hermanito? Saludos y que sigan los éxitos. Primero Dios, un abrazo. Un abrazo, amigo. Alexander Moscoso: espero vernos el 19 de noviembre, ya que ese día es mi cumpleaños. Ah, pues tienes que ir, hay que celebrarlo. Sí. Yaris Montiel: Golden Boy, es tu momento, digan lo que digan, Golden Boy el mejor. Gracias, Yaris, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a mi querida amiga Mariana Rivera, tu amigo Golden Boy. Ahí lo que dice Juan Sastre y lo que dicen los demás, los medio apoyo, no medio apoyo, está en ellos, que logres colocarte en el ¿cómo se llama?, en el lugar que ellos dicen que te mereces y tienes. ¿Cómo? Para empezar, compartiendo los carteles donde te vas a presentar. Digo, estás muy activo en redes sociales y eso es algo chido, algo que el luchador tabasqueño casi no está haciendo. Entonces, compartiendo también tus publicaciones, nos guste o no nos guste, esto se volvió el nuevo mundo de hoy. Antes era una nota en el periódico, en la radio, en la televisión. Y ni modo, ahorita son estos espacios la única forma de hacerlos llegar a más gente. Entonces, pues estén ustedes, difundir el trabajo de Golden, tiene todo para triunfar, sobre todo porque, y va a sonar feo, porque no existe un luchador técnico tabasqueño que pueda llenar esas botas que hacen falta, sí, actualmente. La verdad, como te digo, yo estoy muy agradecido con cada uno de ellos, con la porra de la Teomanía, como se llaman ellos. Porque ellos hacen difusión de los carteles donde yo me presento, de parte también de la porra infernal, ellos también comparten. Entonces, a través de ellos ha llegado mi personaje a muchas personas, porque lo he visto. Por ejemplo, en esta función hubieron tres personas más que, pues, yo no lo había visto en las luchas, y oye,
me gusta tu trabajo y te puedo seguir en las redes. Y le digo, ya le di mis contactos de las redes sociales y todo eso, y ya vi que ya me siguen y todo. Entonces, todo eso es gracias a ellos, ¿no? Y le digo, cada quien apoya y da su lugar a su luchador favorito. Ahora sí que los que menciona dice, no, el Cycle, el luchador del momento se respeta. Y hay que ser honesto, ¿no? Él está en su momento igual. Pero pues yo también, yo estoy muy agradecido con ellos porque ellos me tienen en ese concepto, ¿no? Para ellos y te vuelvo a repetir, para gente igual que siga el Psycho, ahorita soy del agrado de ellos. Y eso a mí me da mucha satisfacción y mucha alegría, la verdad. ¿Tú qué crees que podamos hacer para que la gente regrese a las funciones? La primera pregunta, y es la que estoy haciendo últimamente, ¿tú crees que afecta que no esté el Palacio de los Deportes? Yo creo que sí, una parte sí afecta el Palacio de los Deportes porque era el centro de la capital, ¿no? Hay luchadores en los municipios y todo. Hasta yo en su momento todo el mundo soñaba con llegar al Palacio de los Deportes. Decir, no, es que llegar al Palacio de los Deportes era como llegar a la Arena México, así que en la Ciudad de México, ¿no? Todo el mundo sueña con llegar a la Coliseo, a la Arena México. Aquí en Villahermosa todo el mundo soñaba en su momento llegar al Palacio de los Deportes. Y la gente que se concentraba al Palacio de los Deportes decía, es que el que ya está en la primera es porque ya fue un luchador que recorrió, o sea, espacios sin conocerlo y ya llega aquí, ya llega como un luchador, no como un amateur, sino ya llega como un luchador profesional. Y esa parte como que se queda impregnada en la gente. Hoy ya no está el Palacio de los Deportes, la afición de Hueso Colorado es la que llega a las arenas que hay hoy. Pero ya la gente que llegaba anteriormente dice, no, pues es que ya los que llegan ahí, pues no son luchadores buenos, no esto, no otro. Y pues lamentable y tristemente comentario de X personas o sea, que salen, no terminan de acabar esa parte. Terminan o sea, de denigrar lo que es la lucha, ¿no? Entonces también digo, la gente, como dices tú ahorita, el medio son las redes sociales y mucha gente lee cuando se etiquetan a luchadores, X cosas, y leen tanto los buenos como los malos comentarios, pero tristemente y lamentablemente se difunden más los malos comentarios. Es que por desgracia el Sí, morbo es lo que más vende. O sea, si exactamente. se enfocaran más en tratar de apoyar la lucha en vez de estarle tirando, y también hay mucho luchador que tiene culpa de eso, que viven en su Exactamente. frustración de que cuando tus tiempos ya pasaron, padre, ahorita Sí. es lo que hay Y ahorita. era lo que pasaba antes para llegar al Palacio de los Deportes, el mismo luchador y la misma afición era el que difundía. El que decía, no, oye, va a estar bueno. Y decía, oye, yo vi esto y lo otro. Y era el mismo el que daba difusión, porque antes no había redes sociales y daba difusión. Hubo un tiempo en que el Sol del Tabasco en la página central. Hubo un tiempo que quitaban a las chicas y ponían a los luchadores locales. Que por cierto, estoy buscando una foto donde está Forajido tapándose su cosita con un peluche. Si alguien tiene ese periódico, porque lo estoy rastreando porque dije que hasta lo voy a poner en grandote así, y se lo voy a regalar, le doy una de mis máscaras de mi colección. Si alguien tiene ese periódico, lo estamos localizando. Y aquí va a estar de fondo porque dicen que casi le costó el divorcio al Fora, entonces es un periódico que estoy peleando. O si alguien sabe la fecha también, porque ya pedí ahí paro en la hemeroteca del Sol y me dijeron que si les doy la fecha, con gusto se ponen a Sí, buscar ese y te diario. digo, y esa parte antes lo manejaba el Sol. Digo, hubo una parte que quitaban a las chicas del Sol y ponían a los luchadores y era la página principal. Mucha gente compraba el periódico y sacaba, oye, ve, está este. Lamentablemente, con la inundación, a mucha gente se le Perdió todo. perdió mucho porque había gente que, o sea, aficionados que guardaban los postes. Me acuerdo que en ese tiempo yo salí, fui de los últimos porque ya era la salida del Palacio de los Deportes porque se escuchaba que le iban a cerrar. Pero en su momento era el profe, el Birman, salía en la página principal, las aplanadoras, que era el Guerrero Místico Señor, el Fullback Señor y el El Ánima, ánima. salían los tres. Los cadáveres, el torbellino, en aquel tiempo estaba Nemesis 2000, que era Pasión Cristal. No diga ese nombre porque lo demandan, lo demandan.
Entonces, muchos compañeros ahí salían y en el Palacio de los Deportes, la gente llevaba esos pósters y terminando de luchar, oye, ¿me lo firmas? Y ya lo firmaba uno, o sea, el autógrafo y todo eso, y te ibas contento de que cargaban. Y ahorita no, ya no lo hay. Pero te voy a repetir, esa era parte también de la misma gente y del mismo luchador, el mismo compañero que hacía posible esa parte. Hoy ya no. Tristemente hoy ya no. Sí, yo es algo que he criticado ahorita del Sol y de TVT. Sí están como que apoyando, pero ya no veo notas en el periódico sobre ustedes. Esa parte de sacar el postercito, me imagino que mucha gente lo valora, o lo valoraría en estos momentos. Y en TVT, pues tiene rato que no escucho de una entrevista de ustedes. Ahí entonces, ahí falta los medios, porque luego sé que me ven por ahí los compañeros de ese lado, no le están metiendo banda. Uno está haciendo acá sus luchitas, pero pues, ustedes son medios más grandes, tienen más recursos y tienen el ¿cómo se llama? La maquinaria para poder hacer eso. Y también ahí apoyen a la fotógrafa Milagro, que es la que la neta se la está discutiendo ahorita con sus fotos. Sí, yo ahora últimamente igual he sacado pequeñas reseñas de ellos, porque principalmente de mi amiga Almendra, porque la verdad mi respeto, se discute en cuestión de mandando y subir las mejores fotos de nosotros, y esa parte también llega a todo el público, a toda la afición, que selecciona las que más les guste y la van guardando, ¿no? Entonces apoyen también a la página, porque pues a través de ella pues nosotros pues estamos presentes, digo, en memoria en la vida de cada uno de ustedes como aficionados. ¿Qué es lo que yo he peleado desde un principio? Ahorita se amplía más mi pleito que tengo. Por ejemplo, en su momento conmigo se quejaban los estudiados en periodismo, los estudiados en diseño gráfico, y la gente de ese círculo, de que y ahora ya cualquiera con un teléfono y un micrófono chino es reportero. Pero yo se los he dicho, por ese lado, si ustedes tienen la infraestructura para hacer esto bien, para hacerlo con una cabina, para hacerlo con equipo profesional, pues háganlo, coño, no hay necesidad de que otra persona lo esté haciendo con un teléfono y un ¿cómo se llama? Y un micrófono chino. Y en el caso de lo que está haciendo ella, hay gente que ha estudiado fotografía, que está dedicada a esa, que se dedica a eso, pero nunca se ven las fotos de ustedes en redes sociales. No. Y es que le está ahí talachando para darle su pequeño lugarcito a todos ustedes. No, pues sí. Un saludo especial igual a mi querido amigo Rolando Díaz, que igual está ahí, es parte de los que están también ahí tomándonos fotos y todo eso, pendiente de las funciones. Dice que te ama. Es su ídolo. Órale, no. Es padre. Dice Búfalo, quiero una oportunidad por uno de tus campeonatos, Golden. Saludos, mi querido amigo Búfalo, cuando quieras. Sabes que estas presencias aquí están para exponerse, sin miedo a nada. De hecho, ya saca el que tienes guardado, está lleno de moho, debe estar. No diré más, pero tú sabes de quién hablo. Sí, ya es momento de que ya lo desempolven. Tu hermano gemelo. De hecho, te voy a preguntar, al menos el Guerrero Místico tiene un campeonato, que creo que sí das la talla para ese campeonato. Ese no se ha expuesto, y pues, si se llega a conectar Prodels, no porque él no quiera, porque él hasta en el baño lo lleva, pero no ha salido un rival, un retador para ese campeonato, y pues ya con tres estaría el... Sí, ahora sí que pues vamos a ver qué pasa. Ahora te digo, ahorita el que, no sé si es que se puso celoso o el que le dio que pues ya también quería ver doble campeón al Thunderman, pero el que se me puso un poquito medio roñoso pues fue el Psycho, te digo, ese, ahora en la lucha de los vestidores y todo eso, digo, pues yo no tengo nada en contra de ellos hablando personalmente, ¿no? Pero pues ahora sí que se acercó ya muy en persona, digo, bueno, pues adelante, ¿no? Lo que sea. Pues que es su líder, el líder de su tercia, entonces pues obviamente lo iba a defender por ahí. Lo llora. Sí, lo llora, ya es que se lo lleva a Minatitlán, que no puede viajar sin ellos. Dice Nancy Morales, hola, le puedes mandar saludos a mi hijo Johan, que es tu fan y está viendo la transmisión. Muchos éxitos. Saludos, querido amigo Johan. Un fuerte abrazo de tu amigo Golden Boy. Igual para ti, mi querida amiga Nancy.
Isaac Hernández, Golden, éxito en tus luchas, sin miedo al éxito. Gracias, gracias, hijo. Vamos matando lo mejor. Juan Sastre, Ray, hay lucha libre en Tabasco y también afición. Falta mucha difusión de las carteleras. Si tienen el apoyo de la televisora, hay que aprovecharlo para que lleguen al canal. Y Juan Sastre, que no les borren los logos a sus fotos de la guapa almendra, dice. Sí, ya. Eso, fueron vetados. Esos son los mismos luchadores. Sí. De hecho, esos son los mismos luchadores los, sí, que, borran lo mismo el, los que borran el logo. Qué mal pedo. Marco Castillo, saludos, carnalito. Siempre es un gusto saludarte. Saludos, mi hermano. Un fuerte abrazo, mi querido amigo Marco. Bendiciones a la familia. Pecas Castro, un saludo a mi gran amigo Golden, un luchador que se ha ganado mis respetos con su carisma hacia su afición. Y por ahí estaremos el próximo 19 de noviembre apoyando como siempre a la lucha libre. Saludos, mi hermanito. Un fuerte abrazo a la distancia. Cuídate mucho y nos vemos el 19. Saludo especial a tu papá. Ahí lo llevas para la función del 19. Pregunta al de Luchas Party si tienes visa para Estados Unidos. Órale. Estamos tan poderosos. Ya. Que vi que está aprovechando que están sacando gente del estado. Vi que va a haber una exhibición de máscaras en Tuxtla Gutiérrez y no es la mía, ¿eh? Ahí en el Museo del Juguete. Digo, nada más ahí para que quede un comentario. Y colección personal de no sé quién, creo que se presentó ahora el 14. Para una presentación, pero pues no fue la mía. Pero bueno, ahí se lo dejo, de tarea. Por si se quiere acordar de uno. Saludos, mi querido amigo de Luchas Pares. Golden, para ir cerrando, ¿qué podemos hacer? Lo que dice Juan es verdad, la gente no se está enterando que hay luchas. Eso sí me queda muy claro. Tengo tíos que a mí me preguntan luego. Tengo familia que ni me sigue en mis redes ni nada, y a mí me están preguntando, ¿y dónde hay luchas? ¿Y dónde hay luchas? Y yo así de, pues cada que hay lo comparto. Pero no se está enterando la gente que hay funciones. Eso es una realidad que estamos viviendo. Sí, una parte, te voy a repetir, una parte es de culpa también de nosotros mismos por no darle esa difusión, ¿no? Digo, tenemos conocidos, gente que nos sigue, y qué nos cuesta decirle, oye, compártenos, ayúdame a que se haga difusión. No lo hacemos. Preferimos a veces compartir cosas fuera de la lucha, que a veces algo que a nosotros mismos también, o sea, nos beneficia en cuestión hablando del deporte. Entonces, esa es una otra. Te voy a repetir, hay mucha gente que se quedó impregnada con esa parte de cómo se difundía las carteleras a través del Palacio de los Deportes, porque mira, antes la difusión era, pintaban las bardas, en los postes habían pegado las carteleras, salía en el periódico, era en el Presente, en el Sol, en la televisión, cuando venía a ver un spot en TVT que salía Lucha Libre, pero más que nada antes había en las paredes pintado las carteleras, quienes venían, y la gente se enteraba. Ahorita, lamentablemente, ahorita no hay una, tal vez por el recurso, porque pues, anteriormente sí era algo económica de era pintar las bardas, sí, ahorita no lo hay. Pero, ¿qué nos cuesta también a nosotros como luchadores difundirlo y compartirlo a través de la gente que nos sigue? Te voy a repetir, yo la verdad que estoy muy agradecido con la porra, con la visión de Don Teo, que hacen también parte de las carteleras que yo subo donde Golden Boy se presenta o de los logros, eso, dándole gracias a ellos porque a través de ellos es donde estoy. Ellos también me ayudan a compartirlo. Llegan pues a más personas y más se enteran de que hay lucha libre. Pero te imaginas si de uno, ¿cuántos luchadores no vemos? ¿Cuántos luchadores no salen en una cartelera? Y no todos lo hacen. Sí, o invitar a tus conocidos. Exactamente. Y si tú no puedes, pues difúndelo y invita a tus conocidos, y alguno pegará por ahí, por ahí su chicle. Y otra, ¿qué le dices a la nueva generación que está empujando fuerte ahorita? Pues yo les diría, ¿no?, que le echen ganas, aprovechen ahorita que están los maestros. Mira, ahorita los maestros están en la mejor disposición de enseñarnos, porque la lucha libre nunca se va a acabar de aprender. Siempre hay algo nuevo. Y de que los aprovechen al máximo.
y que tengan los pies sobre la tierra, ¿no? Siempre los pies sobre la tierra, no que que quieran volar o creerse más que uno mismo, porque cuando ven a ver la caída a veces es dura. Entonces siempre estar en el agrado del público, manteniendo su humildad, que le echen ganas. ¿A cómo van? Van muy bien. Digo, me siento muy contento y orgulloso de ellos, que han salido ya fuera del estado a representar al estado, ¿no? Y eso es bueno, y que sigan así. Si los han colocado y han llegado al corazón de la gente, es por su trabajo, y que siempre tengan presente que es a través de ellos, porque así como la misma afición te coloca en un lugar, la misma afición te quita de ese lugar. Entonces mejor ganamos el corazón, el cariño y el amor del público, a ganar el desprecio y todo eso, porque no me va a dejar mentir. Yo creo que tú te has dado cuenta de muchos cómo lo ven. Entonces es mejor estar ahí y que sigan así como están, siempre con esa humildad, y pues para adelante, ¿no? Ahorita mis felicitaciones a ellos, porque son los campeones de tercia, jóvenes, fíjate, empezando ya son campeones de tercia, entonces quiere decir que van en buen camino. Mira, que no pierdan el piso. Claro. Dice Pecas Castro que claro que sí, que por ahí andaremos. Ya le comentó y con mucho gusto estará ahí toda la familia el 19. Ah, gracias, y mi querido amigo. Eric Alejandro, saludos a mi gran amigo Golden, saludos de Eddie y de la familia Morales Félix. Saludos, mi querido amigo, un fuerte abrazo para tu papá, tu mamá, tu hermana, a toda tu familia, bendiciones. Alexander Moscoso Vélez, como que me hace falta una máscara de Golden Boy para mi colección. Pronto, mi querido amigo, ahí te vamos a dar una para que tengas en tu colección. Colección en otra cosa. Déjame quitando mis productos. Dice Genaro, un saludo para Nayo, dice, ya casi nadie ve televisión local, que tristemente es verdad. Así es. Y los periódicos, lamentablemente, muy poca gente los adquiere. Creo que corresponde a los promotores modernizarse y explotar las redes sociales. Así es. Pero con creatividad, no solamente subir la cartelera. La lucha libre tabasqueña merece la verdadera afición, lo merece. Es igual, creo que es verdad, no se están actualizando los promotores por ese lado, y es un desmadre difundir por redes sociales, porque al final de cuentas Facebook maneja un algoritmo. Y está, la verdad es que no es tan fácil el nada más compartirlo y que se haga viral. Dicen que si, ¿cuándo es la lucha? El 19 de noviembre. 19 de noviembre en el parque techado de la cancha de la colonia Tasta. De la colonia Tasta. Falco Marilú, muchas gracias. Lo mejor tengo la... Ah, dice que Juan Sastre, la mejor que tengo es la máscara de Mundo Luchas. También hizo el día, muchachito. ¿Y sé quién es? Una persona muy famosa que se olvidó ponerse su máscara hoy. No vino hoy, tuve que venir yo. Está ocupado. Juanito, así como se acordó que de los tacos. No, sí, si lo dije, la neta lo voy a cumplir. El premio de los tacos, No me acuerdo, pero ya nos vamos a organizar para eso. Un año. Así que sí, sí va a ser. No es mi culpa, Juan, el señor se ausentó mucho tiempo. Pero ya. Pero ya que regresó, no hay pedo. Estoy muy seguro que sí, mi mente como que quiere acordarse. Pero sí, lo voy a cumplir. Pues ahí está para toda la gente, muchas gracias por haber visto esta transmisión. Ahorita nos vamos a ir por ahí a hacer un proyectillo. Empiecen a ahorrar su dinerito, porque en noviembre, diciembre les vamos a vender un calendario. Ahí para que empiecen a ahorrar. Playboy de luchadores. Playboy de luchadores, por eso estoy buscando también la de Forajido, para ver si la podemos incluir ahí. Pues cuídense mucho, ¿algo que quieras agregar para toda la gente que te vio y te escribió el día de hoy? No, pues muchas gracias por estar pendiente del personaje, de mi trabajo. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ellos. Les quiero mucho, mi gente bonita. Síganme en mis redes sociales, en Facebook como Golden Boy Tabasco, en TikTok estoy como Golden Boy Tabasco, y en mi Instagram como Golden Boy Tabasco. Entonces, ahí me pueden seguir, y muy agradecido con todos ustedes, y todos mis logros, mis trofeos, es gracias y cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Bendiciones. Y ya próximamente el OnlyFans, Golden Boy Tabasco. OnlyFans, Golden Boy Tabasco. Sí, porque ya no está dando. Mira, ya le voy a votar, pero dice Alexander que si ganas el 19 de noviembre te invito a una pizza de la pizzería de su hermano. Vamos a prepararnos y vamos a estar. Y si pierdo.
para ganarnos la pizza. Oye, si pierde, el que nos las compre él, ¿no? Dice el profe Fullback, buenas noches, saludos de la planadora Jim, saludos mundo, excelente luchador el Golden. Gracias, profe, la verdad que muy agradecido con usted, maestro, por el apoyo, el aprendizaje y el esmero que tiene por ahora sí que estar detrás de cada uno de nosotros, que no debería de ser así, pero el amor de la lucha que tiene usted para en este deporte, pues también nos hace a nosotros ser grandes deportistas. Un fuerte abrazo, mi querido maestro Fullback. Cuídense mucho, raza, esténse pendientes de las carteleras, 28, acá uno dice que sí te andan comprando el calendario, 28 de octubre, Minatitlán, llegan varios elementos tabasqueños por allá, hasta donde sea ahorita, el 27 de octubre en Plaza Sendero va a haber una función de lucha libre, no tengo el horario, van mis máscaras para allá. El viernes 27 va a haber una función. De 5 a 7. De 5 a 7. Por ahí, lo único que sí sé de esa función es que viene de Monster Junior y van mis máscaras, van para Plaza Sendero. Ya me escribió el promotor y muchas gracias ahí a Candelero por tomarme en cuenta. De ahí el 19 de noviembre con la cancha techada de la Colonia Tasta y creo que hasta ahorita es lo que hay de funciones de lucha libre. Este fin de semana, el 21, está Robles Promotion en Tuxtla Gutiérrez, porque igual, por fortuna, nos están... Ojalá me dejaran por una esclavita. Veo que me coja. Hombre, está más que me saque mi reloj. Sí, chingue su madre, lo que él quiera, por una de esas. Entonces, para toda la gente bella de Tuxtla, que pues, ahí nos está viendo por ahí, ahí llega Robles Promotion por allá. Cuídense mucho, muchas gracias por seguir esta transmisión. Recuerden compartir y seguir apoyando. Nos tenemos que ir porque vamos a hacer todavía otra actividad. No se olviden que tradición, cultura y mucha lucha. Chalán.